chicas, bienvenidos al canal Los Pavetti. Mi nombre es Yesenia. Mi nombre es Manuel. Mi nombre es Trini. Mi nombre es Renato. Y hoy les traemos un nuevo video. Vamos a visitar la Feria Artesanal de Villarrica y sus alrededores. Así que ahora nos van a acompañar. Y también las imágenes que vieron anterior son de los días anteriores, porque no hice un vlog diario, hice así puros tomas diferentes. La primera era del río, que era de la casa, que ahí estuvimos el día domingo o el sábado. Estuvimos sábado, domingo. No, pero bañándonos en el río. ¿Sábado y domingo? Sí, no, pero las grabaciones del domingo. Del domingo. Sí, y después ayer que fuimos a Laguna Huinfica. ¿Allá? Sí, la Laguna Huinfica, que queda para Curarrehue, al final de Curarrehue, que son reservas nacionales. Está ahí la CONAF a cargo de todo eso. Entonces ahí en esa parte mostré que íbamos llegando a la CONAF y ahí nos cobraron entrada, que costaba 3.500. Sí, 3.600. 3.600, y había un horario establecido para estar ahí, que era de las 8, parece. Hasta las 6 y media de la tarde. Hasta las 6 y media. Y ahí estuvimos recorriendo, mostré un mirador también, dos miradores. El primero, que salían los árboles, las araucarias, y el segundo, que era de un lago gigante, hermoso. Entonces eso se lo mostré anterior a este, eso fue nuestra intro. Y eso, pues ahora vamos a la feria artesanal. A Villarrica. A Villarrica, al centro de Villarrica. Ya, comenzamos. Aquí llegamos a la feria artesanal de Villarrica. Ay. No me acordaba de la feria hace un año que no vengo a esta persona. Sí, pues. Que hace más calor. Aquí hay hartas cosas lindas. Uy, ricas también. Chuta, chanchita. Todo en mi cartera pequeña. ¿Qué puedo llevar para la casa? Una tablita pequeña, qué bacán. Ah, de estas tengo que llevar, me encantan esas. Sí. Quédame la tu bolsa. Y quiero llevar una cajita para los té. Al tiro, porque estoy. ¿Al tiro? Ya compré algunas cositas. Miren qué lindo es. Y seguimos turisteando por Villarrica. Mira la ruca. Ahí venden comida y todo eso. Y un pajarito. Y también venden comida. Otra parte que hay de todo para todo. Qué más artesanía, mi chancha, pero le encantan los chiches, ¿sí o no? Yo me compré una guitarrita. Pero qué linda, Titi. No me la llevo en la mano. Ya, flaca, a poner la muñeca. Sí, ponga la muñeca ahí acá. No, así, arriba. Ahí. Pisa abajo. Ahí te sale. Eso, muy bien.
y muchas cositas pequeñas, grandes. Miren los pastelitos. Mira qué lindo el águila ese de madera. O el puma. Todo. Los indios ya. No, se puso fome. Vamos a tomar unos juguitos de sandía con la Trini. Siéntate. Está rico. Está heladito. Gracias. Ya está, deja darle un poquito a tu hermano. Guárdalo nomás. Está heladito, se me lo hasta el cerebro. Tenía este guato. Renato, tu cascabel. Eso. No. Agrupación de... Uy, hemos llegado al hogar después de un día de lago que tuvimos. Correcto. Y ahora les voy a mostrar algunas cositas que compramos en la feria artesanal. Me voy a sentar. Pero va a faltar algo para dejar el celu. ¿Una mochila? Ya. Yo les voy a hacer el jaúl. Perdón, mi moño. Y vamos a hacer el jaúl. Mira, tiene la cabeza blanca por el bloqueador. Nos bañamos todo el día, fuimos al lago Los Chilcos, que ya se lo había mostrado en otro video, ¿se acuerdan? Entonces, el Terry, no, ay, no conocen al Terry. Al Terry sí, sí se lo mostré en un video. En el otro video que voy a grabar mañana, porque ya son los últimos días, voy a hacer el desayuno, el de la avena, y ahí voy a dar bien la receta. Ven, siéntate acá. Que la hermana haga el jaúl. Bueno, primero me compré una guitarrita. Vamos a tocar una canción. Las mañanitas se cantan con el demonio. Ya, miren, una guitarrita. Esta costó 5 mil. ¿Te gusta? Ya, el Renato va a mostrar su chiche también. Que, ya, muéstralo. Eso. Esto también, mira. 1500 creo que costó. Se deja eso que muestre su cosito, po. Ah, quiere la guitarra. Ya, préstaselo un ratito. Ya. Ya tiene, muestra eso. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado, mi. ¿Uno se rompe? ¿Mamá? No, no se rompe. Ahora, uy, 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 esto que se compró mi mamá, que es para poner acá los aritos. Los aritos. Los aritos y irse mirando acá en el espejo. O también le sirve. O también le sirve para maquillarse, porque este es un espejo grande. Sí. Yes. Se mueve el espejito. Y me costó 8 mil pesos. Ahí está. Recuerdo de Villarrica, dice. No fuimos a Villarrica, pero sí fuimos al centro de Villarrica. Vamos, mi mamá me va a ir pasando las cosas y yo las voy a ir mostrando. Me voy a sentar. ¿Les gusta mi vestido? Bueno, no ven de qué es la imagen, pero es de conejitos y gatitos. Esto que me lo compró mi papá. Porque mi papá primero. Mi papá, ahí está. Mi papá primero me lo mostró y dijo, para mí, y yo le dije, ah, oh. Después compró tal cuestión, y dije, ah, oh, está bacán, ya cómprame esta cuestión, po. Y ahí me compró esta cosa, que es mi platita, es un casillero, aunque después, si quiero sacar mi plata, lo tengo que hacer. No, a ver, se puede sacar de acá.
saca de acá abajo. Ah, Tati, mira, y ahí tienen un dibujo del un caballito y el del... ¿cómo se llama? El volcán. El volcán. Ya, vamos. Se abre de acá. Vamos por el otro. Esto vamos mismo. Avanzando. Esto es para, un recuerdo para la Yeji, que es, lo va a ver. Es un recuerdo no para, un recuerdo para la Yeji, que ¿qué hace esta cosa? Esto es oración diaria. Ya, es, son oraciones diarias. Todos los días uno va sacando un papelito y te va van a ver unas palabras para ti. Entonces, mi mamá siempre quería tener esto, entonces se la, lo único que se dígale acaba, que yo me acordé. Nosotros no acordamos. No, mi chanchita se acordó. Cucharitas. Cucharitas, que esta es como para jugo, dijo la señora. Para el jugo, Tati. No, Renata. No, hijo. No. No, sin romperla. Es que tengo miedo. No, Renata, así no se hace, hijo. Esta es para el jugo y la otra me gustan para el arroz o para el huevo. ¿Como para sí, revolver? Sí, 500 pesos cada una y esa 1000. ¿1500? Un cenicero. No. Muéstralo a la cámara. Para ya, pero sin saber. Pegar. Solo tienes que tocar, no pegar. Así. Eso, sí. Miren, así, de maderita por abajo. Un cenicero para la terraza. Ya. ¿Qué más? Mira, Tanico. Esto que es para guardar las cosas de té. ¿Cómo es? Mire, se los voy a mostrar, lo voy a abrir. Afírmame. Para poner los té. O Ancafex, voy a huevo. No, té. La hueva. Un si no... compartimiento para 6 tipos de té. O hierbita, que a mí me gusta tener. Siempre que yo tenía uno de estos, me lo compartí. Aprovechando no que mi mamá dijo, siempre este quería uno. 9500. 9500. Y como mi mamá dijo, perdón la dispensa que estamos aquí. Bendición. Escúchame, tú me compras y otra. Mañana mismo si me rompes. Ya, esa. Ya, voy a hablar para despedir el video. Que eso donde tú dijiste que siempre he querido comprar eso y ahora lo tengo. Yo era lo mismo con la guitarra. Ah, qué cosa, hija. De que yo siempre quería, siempre íbamos al centro de Villarrica y yo la guitarra, la guitarra, ah, sí. La guitarra. Todos los años ella quería la guitarra. Y yo decía, ¿para qué? Ya. Ahora vamos a despedir este video, un poquito disperso, como siempre. Espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like, compartan. Y nos vemos en el próximo video y creo que es el último de las vacaciones. Así que, adiós. Hola. No olviden suscribirse, darle like, compartir con todo el mundo. Adiós. El pollero.